Dejo mi cargo en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI porque no veo un proyecto de futuro, no veo un proyecto de innovación. Por el contrario, lo que veo es un retroceso. Veo una dirigencia nacional del PRI empeñada en que el PRI siga siendo lo mismo. Y a mi juicio, eso no puede ser posible. Yo voy a seguir en el PRI, pero eso sí, siendo crítico. Y si no les parece, que me corran. Pero nunca dejaré de decir lo que pienso. Y no dejaré de hacerlo, porque son miles de mujeres y hombres priistas, muchos de ellos jóvenes, jefas de familia, trabajadores, personas de la tercera edad, quienes están hartos de que el PRI siga jugando un juego de espejos. Los escucho en mis redes sociales. Esto es solo el principio de un diálogo permanente. Muchas gracias. Mexicanos y paisanos tabasqueños, espero que tengan un excelente sábado. Señores, ya es fin de semana, ya es sabadito alegre. ¿Y qué creen? Hay mucha información que hay que poner en claro y recordarle a nuestros paisanos mexicanos que el PRI va a seguir siendo el mismo partido asesino de México. ¿Por qué, señores? El día de ayer no pude tocar el tema de el señor Aristóteles Sandoval, que en paz descanse, ex gobernador de Guadalajara, Jalisco, quien fue asesinado la madrugada de ayer viernes en un bar, en un restaurante bar de Puerto Vallarta, Jalisco. Lamentable lo que sucedió con el señor Aristóteles Sandoval. ¿Por qué, señores? Porque hace días él compartió un video en redes sociales, que el cual ya lo vimos. Prácticamente es una de las pocas personas que le guardan amor a su partido. Así es, señores. O sea, el señor Aristóteles Sandoval prácticamente dijo que yo no quiero este PRI. El PRI de hoy, o sea, es un asco. El PRI de hoy realmente promete lo mismo y no va a cumplir nada. Las mismas promesas que está haciendo no las va a cumplir, y el PRI realmente no sirve para contender en las elecciones del próximo año. Prácticamente eso fue lo que quiso decir, señores. Y tiene razón. Y recordemos que en el año 94 sucedió algo similar con lo que sucedió el día de ayer viernes con el señor Aristóteles Sandoval. Ya se imaginarán a qué me refiero. El asesinato de Colosio. El asesinato de Colosio, señores. Muchas especulaciones realmente mancharon de plano al Partido Revolucionario Institucional. ¿Por qué? Porque después de que Salinas de Gortari se robara las elecciones del 88, o sea, prácticamente hizo a México un desastre. Él fue quien le abrió la puerta a regalarle los bienes de la nación al extranjero, el PRI, con Salinas de Gortari. De ahí venían las campañas electorales del 94. Colosio tenía una visión más, más preferencial para nuestro país, sacar a nuestro país de un bache que el cual Salinas de Gortari lo había sumergido. Y lamentablemente, señores, también lo vimos al inicio del video, que lo asesinaron. Dos personas pertenecientes al PRI, asesinados. ¿Por qué? Porque querían un mejor PRI para entregarle a los mexicanos. Y veo que los cabecillas, los que están en la mafia, en el poder, creo que no les gusta la honestidad, no les gusta que se les acabe el negocio, no les gusta que despilfarren dinero, o sea, en proyectos que van a generar un bien al país. Al PRI no le gusta la honestidad. Eso es el PRI, señores. Colosio en el 94. Y ahorita, Aristóteles Sandoval, 2020, realmente asesinado también. Dos personajes del PRI. Y el PRI tiene que dar muchas explicaciones. Aquí realmente lo más sospechoso es si hubo colaboración con la dirigencia nacional del PRI. Hablamos de Alito Moreno y de Enrique Alfaro, porque los que trabajaban en ese lugar donde fue asesinado el señor Aristóteles Sandoval limpiaron toda la evidencia, toda la evidencia, señores, y prácticamente los peritos no pudieron hacer nada, no pudieron avanzar en nada.
y al único sospechoso que están señalando, a Enrique Alfaro y su fiscalía, y a Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. Ese es el PRI que quiere regresar al poder. Ese es el PRI que no le gusta que lo critiquen. Su misma gente, señores. No le gusta escuchar que su misma gente adentro del PRI esté diciendo las cosas como son. O sea, ese es el PRI, ese es el verdadero rostro del PRI, quien se alió con el PAN, que es lo mismo. Se alió con el PRD, que es lo mismo. O sea, lo único que hacen es asesinar. Pocas personas como Luis Donaldo Colosio, que en paz descanse, Aristóteles Sandoval, que en paz descanse, son de las pocas personas que le interesan que su partido, el amor que le tienen a su partido, o sea, son de las pocas personas que les interesan que salgan de ese bache, que sea un mejor partido, que esté entregado a los mexicanos, así como lo está haciendo el presidente López Obrador. Pero al parecer el PRI no le interesa. Al parecer el PRI lo único que quiere, no sirves para pertenecer al PRI, te mato. Aquí en el PRI no queremos honestidad. Aquí en el PRI no queremos honradez. Aquí en el PRI no queremos que le tengas amor a tu país. O sea, realmente esta situación está hundiendo más al PRI. Al igual que el PAN y al igual que el PRD. Movimiento Ciudadano va por el mismo camino. ¿Por qué, señores? Porque se está dando a conocer que Samuel García, en tan poco tiempo, ha gastado más de 2 millones de pesos en publicidad. Lo único que les interesa es el dinero. Lo único que les interesa es estar en el poder. Es lo único. Pero realmente esta situación, señores, es de pensarlo bien. Yo no quiero que el PRI regrese al poder. O sea, yo votaría, y les voy a ser franco y sincero, yo votaría por una persona como Luis Donaldo Colosio o como el propio Aristóteles Sandoval, que dice que este PRI no sirve. Que el cual ellos reconocen, un verdadero priista reconoce que su partido está del carajo. Es como yo, yo soy pumista, me gusta el fútbol. Y cuando vi el partido de Pumas contra Pachuca, o sea, yo dije, no, es un asco, mis Pumas son un asco, no merecen estar en la siguiente ronda. Pum, llega y le clavan un gol al Pachuca, Pumas a las semifinales. Llega contra el Cruz Azul le mete 4-0 en el juego de ida y en el juego de vuelta le da la vuelta al marcador, bueno, empareja el marcador. Y resulta que los Pumas jugaron, o sea, fatal y no merecían estar en la final. Un verdadero aficionado a un equipo o a un partido siempre va a reconocer que su partido está mal. Y en esta ocasión, Luis Donaldo Colosio en el 94 y Aristóteles Sandoval en 2020 reconocían que el PRI está jodido. ¿Y cuál es la solución del PRI? Pues matarlos, no aceptar la crítica de sus mismos dirigentes. O sea, eso es lo que hace el PRI, no aceptar la crítica y no aceptar opiniones de su misma gente y aceptar que están mal. O sea, están mal, señores. O sea, el PRI no ha hablado en torno a las vacunas que dio Javier Duarte en Veracruz, las muertas de Juárez, los de Ayotzinapa. O sea, muchas cosas que realmente el PRI ha hecho mal durante sus respectivos mandatos. Y cuando sale un personaje como Luis Donaldo Colosio, como Aristóteles Sandoval, a criticar a su partido porque le preocupa la situación de su partido, resulta que el PRI no le gusta. O sea, tú no perteneces al Partido Revolucionario Institucional. ¿Por qué? Porque eres honesto, porque eres humilde, porque te preocupa tu país. O sea, tú no sirves para estar en el PRI porque no vas a saber robar. No vas a saber robar, no perteneces al PRI. O sea, tú perteneces al gabinete del presidente López Obrador, una persona honesta. Ahí es donde perteneces. En el PRI queremos gente que mate, mienta, robe,
regale los bienes de la nación, etcétera. Que esté al servicio de extranjeros, no de los mexicanos. Eso es el PRI. O sea, señores, realmente esta situación por la que está pasando este partido, y no sé cómo hay personas que confían todavía en el PRI. El ejemplo, claro, tengo una hermana que es, ella daría la vida por el PRI, y se los digo así de buena manera porque es la verdad. O sea, yo le digo por las tonterías que ha hecho Peña Nieto, y yo le he demostrado las tonterías que ha hecho el PRI, ella no quiere abrir los ojos. Ella prácticamente ignora lo que le digo. O sea, ella prácticamente está enamorada del Partido Revolucionario Institucional. O sea, aún teniendo las vendas en los ojos, ella va a seguir confiando en el PRI. Quitándole las vendas de los ojos, ella va a seguir votando por el PRI, aunque haya matado, aunque haya robado, aunque haya hecho un desastre, ella va a seguir votando por el PRI. Y así hay personas que confían todavía en el PRI. Y esto no debe seguir así, señor. Un partido como el PAN, un partido como Movimiento Ciudadano, un partido como el PRD, un partido como el PRI, no, ya no debe de existir en nuestro país. Ya no debe de existir en el país. Y les debía yo un tema en torno a por qué decidió, por qué se decidió unir, hacer coalición, el PAN, el PRI, el PRD y el grupito de Gustavo de Hoyos. Yo les debía ese tema y les voy a decir aquí por qué se unieron. Porque yo he visto las encuestas de cómo va Morena en diferentes estados. Y Morena está arrasando con las encuestas. Si hoy fueran las elecciones, Morena arrasaría con todos. Si estos tres partidos van en coalición, recuerden que el INE está pidiendo como el 2 o el 3% de las votaciones para que no se les quite el registro. Pero si ellos no logran, créanme, señores, si no logran tener el 2 o el 3% de las votaciones, desaparecen automáticamente. Pero ¿qué creen? El INE decidió meterse en el grupito de ellos, ayudarlos para que no desaparezcan. Porque el INE tiene conocimiento de que Morena va a arrasar con todos. Por eso ellos se decidieron unir también, para hacer más que nada reunir, por lo menos, y dividirse los votos del 3% cada uno. 9% de los votos para cada, ahora sí, por los tres partidos. El próximo año, 9%. Coalición, PRD, PRI y PAN. 9% nada más. Y de ahí se lo van a dividir entre tres. Entre los tres hicieron 9 y cada quien le va a tocar 3% para que no desaparezcan, para que no pierdan su registro. Por eso el INE también está de terco que el presidente no hable de temas electorales. Así de fácil, por eso se unieron, señores. Por eso se unieron. No quieren perder el registro. No es porque quieren ayudar a los mexicanos. No es porque realmente les preocupa el país. No es eso. Es porque tienen miedo de desaparecer el próximo año. Porque solitos no van a reunir ni el 2%, ni el 1.5%. Por eso, entre los tres reúnen 9. Y de ahí, los tres partidos se dividen a 3% cada, para que no pierdan registro. Por eso se unieron. Y volviendo al tema del PRI, señores, o sea, ahí está la muestra de que el PRI no va a cambiar. Luis Donaldo Colosio en el 94, y Aristóteles Sandoval en 2020. Dos priistas que les preocupaba su partido porque está hecho un asco, porque no tiene nada que entregar. Y resulta que como querían rescatar a su partido, resulta que los mandan a matar. Aristóteles Sandoval estaba dejando el comité ejecutivo del PRI, lo había dejado. Que me corran o no, pero yo voy a seguir en el PRI, si me corren o no, voy a seguir en el PRI, sí o no, adentro, voy a seguirlo criticando, les guste o no. Y parece que no les gustó, por eso lo mandaron a asesinar. Así, señores, es lo único que les pido, desaparecer a estos partidos, PRI, PAN y PRD. Que entre los tres no reúnan ni el 9%, no reúnan ni el 6% entre los tres en coalición. Es lo único. Y voto masivo por los diputados de Morena. Así, señores, muy lamentable la situación del PRI, muy lamentable, porque el PRI no le interesa el bienestar de nuestro México.
siempre va a estar al servicio de extranjeros. Es lo único que les puedo decir. Así, señores, bueno, esta fue mi opinión general. Espero me vean en la próxima. Que tengan un excelente sábado. Bye, bye.